Cinc alpinistes eivissencs han aconseguit escalar la muntanya més alta d'Europa, l'Elbrus, situada a Rússia i de 5.642 metres d'alçada. Una experiència intensa i inoblidable en la qual varen necessitar entre 10 i 12 hores per pujar i baixar. T'emociones, abrazos y rápidamente para abajo porque estás cansado. En el momento de emoción pues se te va un poco, se te va el mareo. A mí se me fue el mareo, un poco los abrazos. Haces que todo se olvide un poco en ese momento. Una experiència físicament molt dura i en la qual han arribat a suportar temperatures de menys de 10 graus. Al principi, los primeros días, vimos cómo era realmente el Elbrus, que todo el mundo que lo conozca sabe que el mayor problema que tiene es el tema de la climatología. Puede hacer mucho frío, mucho viento, y entonces, pues claro, los primeros días nos encontramos ese clima y la verdad es que fue complicado porque teníamos que aclimatar igual, aunque fuese una caminata de 2 o 3 horas, pero había que hacerla. Malgrat les dificultats, els alpinistes eivissencs pensen en noves muntanyes per escalar junts. Posiblemente, a lo mejor, Kilimanjaro, que es muy asequible, también, que sería un pasito un poquito más, que son 200 metros más alto de lo que hemos hecho, o la Aconcagua, que te digo, que es Sudamérica también, que a mí tengo ganas de ir allí a esa zona. El repte més gran per tots ells és aconseguir escalar les muntanyes més altes d'Europa, d'Amèrica del Nord i del Sud, d'Àsia, d'Àfrica, d'Oceania i de l'Antàrtida, un objectiu pel qual han reconegut que necessitarien finançament. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules? No me puedo resistir. Cuando hay un día de lluvia así, en verano, ¡fua! A disfrutar la montaña, loco. ¡Fua! ¡Vamos! And imagine a utopia. Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. For a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head. And I start to see. Honey, I'm a perfect 10. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. For a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head. Menuda reventada pegado. Modo ahorro. A ver si llegamos, tío. Vámonos. We're gonna let it out. Just like the sunrise.
el Alex ha venido con camelback y vestido de chándal así de gimnasio, ¿eh? Y míralo con sus dos cojones. Ahí está, míralo. No, yo tampoco. Me queda un Elbrus, un campo base, ¿no? Venga, vamos, vaya juntitos. Sí, he reventado también. Le he pegado doble reventada. Míralo el tío, lo espero. Ya me quiere sprintar, ¿sabes? ¡Qué cabrón! Dale like y suscríbete. ¿Qué tal las sensaciones, tío? Voy a vomitar, pero... Tío, esa es tu palabra, cabrón. Mejor que el Elbrus, al menos. Estará cómodo. Es que hacer esto sin estar borracho, esto tío. Es como irse de copas comparado con el Elbrus, ¿sabes? Qué cabrón, tío. Hostia, tío.